Hola, ¿cómo están, hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. No olviden mi canal principal, Epic Books Collection, para teoría, crítica literaria, etc., etc. Mi podcast con un episodio, pero muy buen episodio por el momento, y ya tendremos más. Los enlaces a mis páginas o a páginas de mis amixes, que también tienen buen contenido. Y bueno, chicos, chicas, personas de todos los colores, sabores y tamaños. Último fin de semana de enero, se acabó el lunes de los meses. O sea que estamos envejeciendo. Pero eso también significa que ya se acerca San Valentín y tengo varias ideas para ustedes. Nuestra primera idea va a ser esto, o sea, primera idea del año, ¿no? No primera idea del video. Vamos a hacer un broche inspirado en el prendedor de Sailor Moon Eternal. Y lo vamos a hacer con, ya saben, pasta flexible porque todavía no se me acaba y no quiero desperdiciarles. Es un gran material, de verdad, se presta para muchas cosas. Entonces, lo que vamos a utilizar... O sea, la plantilla, que de hecho esa imagen la pueden encontrar en Google, pero esta yo la dibujé a mano, entonces es la que les voy a dejar en mi Pinterest. Un pedacito de foamy, no tiene que ser dorado, si no es dorado lo pueden pintar. Este es uno que ya tenía de cuando hicimos el sinsajo. Objetos redondos, como este es como un corchito plástico de los que viene en la sidra. Bueno, yo lo sugiero. Una tapa, esto es para poder hacer la luna. Ok, también la pueden dibujar y la recortan, no pasa nada. Unas tijeras, una gema, esta es de como 3 centímetros más o menos, es la gema más grande de corazón que pude conseguir. Y algo para modelar nuestro broche. Ahora, la idea de esto es que ustedes, uno, pueden utilizar un broche bonito para ponérselo detrás y lo usan en la ropa. Le pueden poner argollas antes de que se seque a las alas de acá y lo pueden usar como collar. O un pasador de esos que son para moño y lo pueden usar como un moño. Yo lo voy a hacer así tal cual y ya ustedes deciden cómo prefieren utilizarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer, en este caso, como mi pasta flexible ya tiene un par de días, ya, bueno, creo que ya tiene como un mes, mes y medio, ya no se me pega tanto y ya no voy a necesitar usar crema. Si la suya es reciente, si la de ustedes es reciente, si utilizan crema, un poquito acá y un poquito en la plantilla para que no se les vaya a pegar a sus manitas. Okay, en mi caso, ya no. Okay, muchos de estos pasos son muy similares a nuestros videos anteriores. Y como siempre, muy fácil. Ahora, con su pasta flexible... ok. Lo pueden hacer tan grueso o tan delgado como quieran. Una escultura, escultura delgada, pues obviamente va a ser muchísimo más rápida de secar. Y una gruesa, pues no tanto. Ok, aquí vamos a intentar darle el acabado que nosotros consideremos adecuado para nuestras necesidades. Ahora, lo interesante de esto es que esta parte sí vamos a necesitar que sea plana, no tiene que quedar perfecto aquí al centro, porque le pondremos esta piedra. Entonces lo que vamos a ir haciendo es hacer nuestras alas una por una, ayudándonos con nuestro instrumento, en este caso mi favorito, que es el agitador de Starbucks. Entonces así, y con esto lo voy perfeccionando. También les recuerdo que todas las rebabas que queden de la pasta flexible se pueden recortar al final o lijar ya cuando esté seca la pieza. Y si lo quieren usar como collar, es el momento para ponerle las argollas. Ok, quiero que noten aquí un par de cositas. Número uno, aquí estoy haciendo las alas un poco más gruesas. Y esto otra vez lo estoy haciendo así planito, planito. También notemos que aquí transparenta un poco y que en la sucesión de profundidad van antes estas alas. Aquí no es necesario modelarlas antes, pero sí es importante que cuando estén llegando a esta, en caso de que empiecen por la más grande, pues únicamente detenerse y empezar a modelar esta otra. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es acomodar. Presionamos para que igual nuestra ala quede gordita. Y como aquí pasa esta otra, por ejemplo, la que pueden ver acá,
Pues aquí sí hay que aplanarlo un poco. ¿Para qué? Para que no vaya a quedar demasiado volando cuando construyamos o modelemos mejor el ala. ¿Okay? Y eso también nos va a servir un poco para que sea transparente el patrón, bueno, la plantilla por debajo. Entonces no se preocupen por esta parte. Eso es ir aplanando. Tampoco se preocupen por cómo queda esta parte del centro, porque se va a cubrir con la piedra. Ok, aquí pueden notar que he aplastado un poco esta parte. ¿Para qué? Porque ahorita voy a hacer esta ala que falta de esta primera sección. Y tomamos un poquito de masita. Básicamente es como ir haciendo colmillitos e irlos estirando. Ok. Y vamos a ponerlo por acá. Lo acomodamos también con nuestras herramientas. De esta manera, ustedes consíganse herramientas buenas, pero también pueden reciclar. La verdad, una de las cosas interesantes de esto es que uno puede tener recursos, bueno, no tener recursos suficientes como para comprar algo profesional, pero se les puede siempre ingeniar y salir del paso con esto. Ok, y entonces seguimos estirando. Ok, y ya de aquí modelamos estos últimos dos. Otra vez, tomamos una especie de colmillito. Estoy intentando hacer eso a través de la pantalla del celular. Entonces es muy complicado esculpir a través de una pantalla, de verdad. Ok. Bien, y vamos a completarlo con la última pluma. Pero es básicamente estos movimientos. Ok, ya tenemos nuestra primera mitad. Les mostraré precisamente cómo se hace esta. Haré esta fuera de cámara y de ahí vamos a ver qué más hacemos. Para hacer las plumitas chiquitas de acá, que ya no se notan tanto, pero todavía podemos ver los círculos. Por eso es importante que, por ejemplo, en esta zona lo intenten aplanar lo más posible para ganar visión. Pues simple y sencillamente es irlas enrollando. También sugiero hagan un lado a la vez para que puedan, por ejemplo, lo comparan con este. Entonces ya saben que lo pueden poner acá. Ok, perdón, mis perritos ladraron muy fuerte y me asusté. Ok, entonces una vez podemos hacerlo uno por uno para poder irlos comparando. Y simple y sencillamente vamos a ir completando el juego de alas pequeñas. Ok, así nos queda. La verdad, esta es una manualidad muy sencilla. Pero como tiene un corazón, pues creo que es ideal para San Valentín. O sea, a alguien le encanta Sailor Moon darse ese autorregalo. Bueno, y ahora con lo que nos haya quedado de masita, al menos para este primer lado, vamos a ir haciendo unas esferas, que es de la más pequeña a la más grande, o de la más grande a la más pequeña. Entonces vamos a irlas pues haciendo y las vamos poniendo en los extremos. Ustedes no se preocupen de si va a poder entrar el corazón teniendo las esferas invadiendo una parte, no va a pasar absolutamente nada, ya les voy a mostrar cómo. Entonces vamos a hacer esto. Ah, intenten que no se les vaya a pegar a alguna parte anterior. Y bueno, vamos a hacer también lo del otro lado. Ok, fijamos que ya hicimos la otra parte, ahora vamos a agarrar nuestro foamy. Esto también lo pueden hacer con pasta flexible, pero es un poco más dolor de cabeza. Vamos a tomar un pedacito de nuestro foamy y con una tapita que hayamos encontrado más o menos del tamaño de la luna, marcamos un círculo y con uno más pequeño marcamos otro así para poder recortar una luna. Y nos debe quedar así, claro, para eso obviamente vamos a usar nuestras tijeritas chiquititas que no recuerdo si les mencioné al inicio del video. Bien, aquí tengo ya una parte adelantada, un par de alas adelantadas. Ok, creo que aquí lo pueden ver un poquito mejor. No juzguen mi tapa de topper. Estas son más delgadas, transparentan un poco, pero otra vez depende si lo quieren muy pesado, si no, etc. Entonces, también pueden pintarlo si gustan, pero me parece que el color de la pasta flexible cuando se seca es muy bonito, queda como traslúcido y un ligero tono como marfileño o perlado, no sé cómo decirles. Entonces no pasa nada, como se dan cuenta la parte de aquí en medio es imperfecta, pero eso no nos detiene porque esto no se va a notar, entonces ustedes con su silicón van a aplicarlo
justo en esa parte, van a agarrar su piedra en forma de corazón, que si no tienen, la pueden moldear con pasta flexible, no hay problema. Y dado que estorban, entre comillas, esas dos alitas, como a veces queda un poco suavecita, sobre todo cuando es delgada, si es más gruesa, no pasa nada, igual la van a poder doblar. Pues simplemente, como vieron, lo abrí un poco para que pudiera encajar sin ningún problema. Y por último, vamos a poner nuestra lunita en lo que sería la parte de abajo de nuestro corazón, intentando que quede lo más centrado posible. Como les he dicho, grabar a través de una cámara, esculpir o hacer algo a través de una cámara es casi imposible, pero se hace lo que se puede. Y listo, básicamente así nos quedaría nuestro broche inspirado en Sailor Moon. La verdad es muy sencillo, como les dije, le pueden poner un pasador de esos que se usan para los moños y usarlo como moño en una media cola. Pueden ponerle un segurito como los que usamos en los videos pasados para los prendedores de los Juegos del Hambre y usarla en la solapa de un traje o de una blusa. O le pueden, poner argollas aquí a los lados, completarlo con una cadena y lo pueden usar como collar. Si es ligero, pues no va a pasar tanto. Si es más grueso como el que estábamos haciendo en tiempo real, bueno, casi tiempo real, pues obviamente va a pesar un poquito más, pero va a ser muchísimo más rígido que esto. En ambos casos, las rebabas se pueden recortar muy bien con las tijeritas, o si están muy gruesas, se pueden lijar, no pasa nada. Pueden darle un acabado perlado con algún tipo de sombra que tengan. Pueden darle una capa protectora con cualquier otra cosa que también deseen. Otra vez, sencillo, fácil, rápido, económico, un buen regalo de último minuto en San Valentín. Y bueno, suscríbanse si les gustó y hasta la próxima.